digamos que es muy importante porque es la primera y única subsede dentro de la provincia de Córdoba. Bueno, como dijiste, el 29 de marzo va a ser el acto de lanzamiento oficial, digamos, de dicho evento. No así el certamen, porque eso va a ser ya más cerca del Festival Nacional, ¿no? Y el certamen, o sea, todavía no está bien definida la fecha, pero va a ser entre el 7 y el 14 de junio, digamos más o menos mediado de junio, que es casi un mes antes que el festival propio, que se realiza en julio. Quiero aclarar que esta iniciativa surge de la Comisión de Tango de los Días, que hace 3 años que venimos trabajando, haciendo cena show una vez al mes para todos los que amantes del tango. Entonces surge la idea de cómo empezar a crecer esta peña de los días, y es como que nos conectamos con La Falda, donde se hace el Festival Nacional, y de allí nos tuvimos la grata sorpresa de que nos ofrecen ser subsede en la provincia de Córdoba, pero con la condición de que deberíamos firmar un convenio con la Municipalidad de Leones. Entonces, hablando con el intendente, el doctor Fabián Francioni, acepta con el mayor de los agrados, y ya se firmó ese convenio con el intendente, con la presencia del secretario de Cultura, el señor Daniel Buonamico. A partir de ahí es donde nosotros tenemos como el aval como para empezar a trabajar para toda esta organización de este evento. Y obviamente el intendente ha puesto toda la mejor disposición para que se haga con el mayor éxito este evento, y contando que nosotros somos una comisión que desde hace tiempo ya viene trabajando con buenos méritos.